estamos en el Centro de Experimentación y Transferencia de la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Dispone de un laboratorio de rocas, suelos y hormigones, un laboratorio de físico-química de suelos, dos invernáculos, uno más pequeño y uno de macrotúnel. Hay un laboratorio de energías alternativas, todo esto vinculado a las acciones de investigación, de transferencia y de formación de estudiantes. Actualmente se está ampliando un laboratorio del Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales. En este momento lo que estamos mostrando son dos espectrofotómetros, que son dos equipos importantísimos para medir parámetros importantes del agua y del suelo, como lo que son nitratos, fosfatos, sulfatos, y que miden la absorción de luz cuando pasa una muestra y a su vez miden indirectamente la cantidad de sustancias. Este es un equipo de fotómetro en llama, que lo que hace es determinar elementos metálicos como calcio, sodio, potasio. Cuando nuestra muestra pasa por este equipo, emiten una cantidad de energía en forma de calor o energía térmica en llama, y a través de este proceso se puede medir la cantidad de elementos metálicos que hay. Son equipos importantes para nuestros laboratorios. Este es el laboratorio de energía alternativa en el cual tenemos un sistema demostrativo y educativo eólico y un sistema solar fotovoltaico. ¿Sí? Nuestro objetivo es tratar de demostrar en qué consiste y cuáles son sus componentes si nosotros, por ejemplo, quisiéramos instalar en una vivienda. A través del generador eólico entra toda una energía variable, alterna, al cual mediante un rectificador a esa energía con su disipador se convierte en energía continua, ¿sí? Que nos hace cargar las baterías y a su vez pasa a este equipo que se llama inversor, que su función es de convertir la energía continua en alterna, pero ya a una frecuencia fija de 50 Hz para el uso de los electrodomésticos de nuestra casa, para iluminación, para tener una bomba de agua, para tener una pequeña heladera, de acuerdo a la potencia que nosotros necesitemos. Y aparte, tenemos en combinación un sistema de paneles fotovoltaicos. En este caso, nuestro laboratorio tiene unos paneles de 200 vatios, el cual alimenta también a la batería directamente. Es corriente continua que alimenta la batería y también puede pasar al inversor para convertir la energía alterna para nuestras necesidades cotidianas. Acá nos encontramos en la ampliación de los laboratorios. Este específicamente está en obra y es el laboratorio del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales. Está en la parte ya de finalización, así que esperamos pronto empezar a trabajar en este sitio. Laboratorio de Rocas, Suelos y Hormigones surge como una demanda académica para favorecer las prácticas de los alumnos en las tecnicaturas de energía y de minería de esta unidad académica. Otro de los objetivos de este laboratorio es cubrir demandas de asistencia técnica, asesoramiento y la realización de ensayos geotécnicos para la industria minera y de la construcción y de la industria que se requiera. Contamos con equipamiento e infraestructura moderna, adquirida a través de convenios internacionales, financiamiento nacional, financiamiento propio de la universidad, incluso de la propia sede,
y algunos equipamientos en comodato con el municipio local. En los últimos años ha crecido las demandas de ensayos y por ende nuestra vinculación con el sector productivo, local y regional. Trabajamos bajo normas estándares de calidad y contamos con un equipo multidisciplinario integrado por un ingeniero en minas, un ingeniero civil y un geólogo. Y también favorecemos la participación de los estudiantes en la realización de los ensayos en este espacio. Este sitio históricamente era la chacra de la universidad que, favorecido por las actividades de vinculación y transferencia, se ha fortalecido y ha crecido en la construcción y disposición de nuevos laboratorios, todo con el objetivo de seguir vinculándonos con el medio y de realizar una transferencia a la comunidad con sustento de experimentación y validez científica. Thank you.